repudiar de esta banca obrera y socialista la represión que han sufrido miles de manifestantes en el día de hoy, en un acto de provocación que no arrancó hoy, sino que arrancó ayer y que denunciamos oportunamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando nos desayunamos, cuando vimos que amaneció absolutamente vallada y militarizada la legislatura ayer del día de ayer. Dijimos que era un acto de provocación porque justamente estaba programada una manifestación de sindicatos, organizaciones obreras, del parque industrial, estudiantes de la Federación Universitaria de Comahue, estudiantes secundarios. Hoy va a haber una movilización masiva. El hecho de militarizar la legislatura ya desde el día de ayer era un acto de provocación para todos los manifestantes que se iban a acercar. Ayer vayaron desde prácticamente todo el barrio. Ayer se nos impidió prácticamente hacer una conferencia de prensa en esta legislatura desde la banca, habiendo figuras nacionales que habían viajado para presenciar y ser parte de este debate, y sin embargo tuvimos que hacerlo en la calle. Y hoy nos encontramos con esta represión brutal. Yo creo que en el actual estado de cosas tiene una gravedad enorme para toda la población. Nos está mirando todo el país, y la verdad es que ha sido una vergüenza. La vergüenza ajena que hoy sigamos estando acá mientras afuera y balas de goma, hay palos, hay gases que están desde hoy a la mañana. Entonces, yo creo que justamente todo este operativo militar, todo este operativo de militarización y de represión tiene que ver con pasar un acuerdo completamente antipopular, antiobrero y que va en contra de los intereses de, no solamente de nuestra provincia, sino de la nación. Porque se le está entregando a la empresa Chevron todos nuestros recursos naturales hasta 2048. Por eso, yo también lo que exijo de esta Cámara, que lo levantemos, que esta sesión no se puede realizar en estas condiciones. Y desde ya repudiar la represión y completamente preocupado. Hay muchos compañeros y compañeras heridas. Y ya está anunciado para mañana un paro provincial con movilización, de la cual desde esta banca vamos a volver a ser parte de esa movilización porque tenemos legítimo derecho a manifestarnos contra la entrega de nuestro patrimonio. Entonces, hay compañeros y compañeras heridas, mapuches también, que han sufrido la represión en el día de hoy. Y entonces me parece que la cosa viene así. Lo dijimos cuando entró por primera vez el proyecto. Esto ya entra torcido, entra a como de lugar y entra con balazos, con gases lacrimógenos y hasta, bueno, lo de hoy. Volvimos a la época del chovichismo, volvimos a la época de los 90, donde tenemos heridos con balas de plomo en las movilizaciones. La misma policía que asesinó a Carlos Fuentealba, la misma policía asesina de Teresa Rodríguez, la misma policía que le metió 64 perdigones de bala de goma a un compañero de Sanón, como es Pepe Alvear. Esa misma policía es la que lo estuvo disparando hoy durante todo el día. Y es la misma policía que tenemos hoy en esta casa, que la repudia y la tira afuera. No tiene nada que hacer acá en este lugar. Entonces, me parece a mí que de ninguna manera podemos mantener una sesión en estas condiciones. Quiero repudiar esa represión y quiero decir desde ya que nuestra oposición, que ha sido y la hemos argumentado en muchísimos lugares también, es una oposición también que la tiene miles de compañeros y compañeras y miles de personas en toda la provincia. La manifestación de hoy fue enorme. Hay sectores de la juventud enormes que empiezan a tomar esto como la propia defensa de su futuro. Y hoy se está entregando el futuro de los neuquinos, se está entregando el futuro de nuestros recursos naturales a una empresa multinacional norteamericana. Nosotros estamos por la renacionalización de los recursos naturales y que bajo cualquier manera se pongan al servicio de las públicas y de la comunidad y para una explotación racional, para una explotación que contemple el medio ambiente y que respete los derechos de nuestros pueblos originarios. Con ese programa asumimos esta banca y somos respetuosos de ese programa que hemos levantado. Pero también hemos dicho de esta banca que nosotros no solamente lo vamos a levantar acá, sino también vamos a ser parte de las movilizaciones porque tenemos pleno derecho a manifestarnos en las calles. Y tenemos pleno derecho a manifestarnos sin ser recibidos de la forma brutal como se ha hecho hoy. Ya hoy, el vallado, la policía es un lugar sitiado, un lugar cercado. Yo creo que cuando, como dijimos la otra vez, hay más de 1.500 millones de dólares en juego, y cuando se habla de petróleo y se habla de tanta plata, no hay escrúpulos a la hora de reprimir, no hay escrúpulos a la hora de la falta de respeto de los derechos humanos, de los derechos de las libertades individuales de todos los trabajadores y trabajadoras de esta provincia. Por eso, desde ya, me sumo a este pedido de que se levante esta sesión, porque en estas condiciones no se puede sesionar mientras siguen apaleando compañeros y siguen tirándole gases y no sabemos qué más puede pasar, porque también vemos cómo se está acumulando grupos que la policía deja pasar, y cuando la policía deja pasar con tanta contemplación, ya sé de dónde son. Ya los podemos identificar claramente nosotros. Son todos los mismos punteros que a veces patotean en la esquina y patotean en otros lugares. Cuando pasan sin ningún tipo de problema, es porque a nosotros, de todo,
de todo, el listado, 20 veces te lo mira, 20 veces te mira la credencial, y a cada uno, y aún así no obstaculizan la entrada, como se hizo inclusive en el día de hoy. Pero bueno, cuando dejan pasar estos grupos así, con tanta impunidad, tan de la mano de la policía, tan de la mano de funcionarios, tan de la mano de esos funcionarios ovechistas que tuvieron ya muchos años en esta provincia gobernándolo y han dejado un desastre, ya sabemos cómo va a venir esto y cómo va a ir creciendo. Por eso, en estas condiciones, desde esta banca, nos vamos a hacer a sumar al pedido que se levante esta sesión. Sentate, déjalo hablar, sentate, callate. Esto es una bomba molotov, esto es una bomba molotov, sí. Aquellos que estén, porque continúe la sesión el día de hoy, por favor levante la mano. Claramente la mayoría, con lo cual continuamos. Sigan con esto, sí. Acá está la bandera que van a hacer ahora. Con esto, sí. Siga. Siga. Con esa sí. Con esa siga, más que la otra, pero vamos a hacerlo. Hemos decidido levantarnos de esta sesión absolutamente escandalosa y ilegítima, porque tenemos la comunidad, el pueblo de Neuquén reclamando ahí, absolutamente gaseado por represión, y resulta que esta Cámara no quiere escuchar al pueblo que está ahí afuera y tiene una represión salvaje. ¿Qué le pedimos a los diputados? Que reflexionen, pospongamos esta sesión, queremos dar el debate, queremos dar la opinión de la entrega que es Chevron, pero en estas condiciones, con la mitad del pueblo afuera, gaseado por la policía y ellos convocando una contramarcha del poder, que está por supuesto con baños químicos, silla y agua y todo lo demás, no podemos sesionar en estas condiciones. La verdad, lamentable esta legislatura, ningún diputado, por lo menos del oficialismo, reflexionó sobre esto. Nosotros veníamos a defender el derecho a la información de los neuquinos, el derecho a que los neuquinos decidamos qué se hace o qué no se hace en nuestro territorio. Así como también íbamos a denunciar algo que nadie pudo rebatir y que es que este acuerdo es ilegal e inconstitucional. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay un herido de bala. Desde ayer denunciamos esta situación, porque esta situación no fue de hoy. Ayer ya cuando llegamos a la legislatura estaba completamente militarizada. Estaba la policía adentro, estaba todo el vallado, impidieron incluso una conferencia de prensa adentro y dijimos acá adentro de esta casa que esto era un acto de provocación para la gente que sabían ellos que se iban a manifestar. Entonces esta provocación está armada desde ayer para que justamente pasara lo que pasó hoy. Es una sesión escandalosa que no podemos tolerar, nos está mirando todo el país y la verdad que hoy todo el país se ha desayunado cómo quieren imponer el acuerdo con Chevron, que a los palos con balas de goma y con gases lacrimógenos. Y esto es lo que ya la gente ya dijo que no lo iba a aceptar. En las últimas elecciones esta gente que venían proponiendo este acuerdo perdió. Perdió absolutamente en la interna y perdió en los votos. Y hoy acaban de hacer un acto que la vallaron y militarizaron la legislatura porque no tienen razón.